Muy buenas tardes a todos, amigos. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. ¿Cómo se pasa un domingo, verdad? ¿Cómo se pasa un domingo tras una gran victoria de nuestro Barça con buen juego, buen resultado? Y todo esto se debe siempre a una conjunción de diferentes factores. Hay momentos claves en la etapa de un equipo, aprovechando el nombre ahora del documental de Prime, ¿no? De Amazon Prime, en etapas de una nueva era que marcan el futuro mediante decisiones que se podían haber dado y otras que no se podían haber dado. Tenemos un equipazo. Esto no se debe, esto era obvio. Independientemente del partido y del juego que se ofreció ayer en el Stade Olympique Lluís Companys. El 11 de enero, creo recordar, del 2004, el Barça con Rijkaard no atravesaba una buena situación en la tabla, ni de resultados ni de juego, con Joan Laporta a la cabeza de la presidencia en esta primera etapa, y hacía falta refuerzos. En el mercado, en la ventana de invierno de fichajes, a un precio súper bajo se trajo a un centrocampista top que había tenido problemas en los anteriores equipos en los que había estado, el último la Juve. Mucha controversia, no se le quería, era un jugador acabado, problemático, conflictivo. Internacional holandés, jugaba con unas gafas, Edgar Davies. El equipo remontó. Si la Liga llega a durar unas jornadas más, se hubiese proclamado campeón de Liga. Y tristemente no nos pudimos quedar con él 6 meses después. Pero fue el comienzo de una nueva era en el Barça. Decisiones importantes, como el fichaje de Ronaldinho, tras no poderse traer a David Beckham, Joan Laporta, Joan Laporta, junto con el vicepresidente Sandro Rosell, decidieron traer un producto mediático. No es la correcta la palabra, pero es para poner un símil, ¿no? Un jugador mediático, para ser más políticamente correctos. Era el caso de Ronaldinho, que deambulaba en un Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes de zona media, incluso baja, depende de la campaña. Nos devolvió la ilusión. Fue otra de las grandes decisiones. Un Fran Rijkaard, de nuevo, que fue partícipe en otra muy importante. Evitó, bloqueó, vetó la cesión de Leo Messi, primero al Milan y segundo al Español. También tuvo que tomar las suyas Pep Guardiola. Solicitó un fichaje, Zlatan Ibrahimovic, pero sabía que el futuro era Messi. Debido a estas incompatibilidades, el sueco tuvo que salir. El Barça, Laporta, se presenta junto con Mateo Alemany en una misma línea de club deportiva. Y hay determinadas decisiones en un momento clave como es. No vamos a hablar de cese ni destitución, simplemente de cambio de labores dentro del organigrama del club tras la vuelta de Mateo, tras una fallida salida al Aston Villa, que nunca sabremos exactamente los motivos por los que son. Ojalá tengamos la oportunidad alguna vez de preguntárselo a Laporta o a Mateo. Y entra la dirección deportiva Deco, con muy buen trabajo, por ejemplo, atando a hombres como Víctor Roque. O sea, decisiones muy acertadas. Eso no lo va a poner nadie en duda. Se empiezan a barajar unos nombres que a día de hoy yo no acabo de entender todavía. Uno en concreto, no tanto el tema de Iván Fresneda, porque es un jugador joven con proyección. Pero os imagináis, todos vosotros amigos, que ayer en el Estadio Olympique Lluís Companys hubiera estado en la banda derecha Juan Foyt. ¿Hubiésemos visto realmente el partido que vivimos ayer? ¿Y qué hubiese pasado?
Si nuestro grandísimo presi Joan Laporta no hubiese dicho aquí estoy yo, yo feliz, es necesario para llenar Montjuïc porque hay socios que no les da la gana ir a verlo al Barça. Hay abonados que no les da la gana ir a verlo. No sabemos si es porque no les gusta el campo, no sabemos si es porque les pilla 20 metros más lejos de su casa. No sabemos exactamente los motivos. Pero Joan Laporta vio una solución y era Joao Félix, un jugador al que sigue desde hace muchísimo tiempo. Y lo comentamos aquí, hace unos meses en el canal. Joao Félix llegó al Barça porque nuestro Joan Laporta se hizo valer. Esto no quiere decir que Xavi no lo quisiera, ¿eh? Esto no quiere decir nada de eso, no nos malinterpretemos. Hubo que tomar decisiones muy difíciles como es la salida de Ansu, cuando había gente que se llevaba las manos a la cabeza. ¿Cómo va a salir Ansu y se quedan Rafinha y Ferran Torres? Qué raro, ¿verdad? Nadie entendía esas decisiones. ¿Ustedes vieron el partido que hizo ayer Joao Félix? Joao Cancelo, Ferran, Rafinha, como revulsivo. Empiezan a entender las cosas. Abde no se puede ir, no se puede ir. Es el jugador más desequilibrante. Vivimos en un estado de depresión porque Ousmane Dembélé nos deja tirados y engaña a nuestro entrenador. No tenemos desborde. Se fueron Abde, se fueron Dembélé y han llegado Joao Félix. Y ha subido Lamine Yamal. Futuro crack mundial, siempre y cuando, por supuesto, las lesiones le respeten. Estos dos jugadores, por supuesto, junto con la llegada de Oriol Romeu, que vaya temporadón está haciendo. ¡Ojo! Que no se les olvide, sobre todo a la caverna, 3,6 millones de euros de inversión en fichajes. Y contamos con Joao Cancelo, Íñigo Martínez, Joao Félix y Oriol Romeu. ¿Por qué? Porque Lamine Yamal es de la cantera. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre el Barça y el Madrid? A colación del tema de Lamine Yamal. El Madrid compra, o intenta, mejor dicho, comprar, ¿no? Porque ya sabemos que Mbappé, por ejemplo, lleva 7 años cedido en Francia. El Madrid intenta comprar cracks mundiales. El Barça, la Masía, fabrica cracks mundiales, jugadores top a nivel mundial, como lo fueron Xavi, como lo fue Iniesta, como lo fue Leo Messi, como casi ha podido serlo, desgraciadamente no acabó de serlo por el tema de las lesiones y una maldita operación. Ansu Fati, como lo va a ser. Lamine Yamal. Ayer se vio además que el 4-4-2 contra diversos equipos no es lo más recomendable. Primero, se ve afectado Robert Lewandowski. Ayer Robert Lewandowski marcó y se sintió a gusto cómo combinaba con Joao Félix. ¿Qué visibilidad tiene Joao Félix en esa banda izquierda? Sí, hay gente que sigue diciendo que lo de ayer seguía siendo un 4-4-2 porque Joao Félix bajaba al centro. Miren ustedes, no es lo mismo jugar con un 4-3-3 con un Gavi como falso extremo o un Pedri que jugar con un Joao Félix que es un extremo posicional. No es lo mismo. No es lo mismo. Y eso es así. Joao Félix da otra elegancia al juego, da otro estilo, da brillantez, tiene una visión de juego impresionante, tiene habilidad en el regate, tiene capacidad de marcar goles desde varias posiciones de ataque, se desenvuelve en todas las posiciones de ataque. Joao Félix, con minuto, con una identidad de juego tan definida como es el mal llamado ADN Barça, nos va a hacer disfrutar muchísimo. ¿Y qué decir de Joao Cancelo? Lo que vimos ayer de Joao Cancelo, de verdad, el gol es para enmarcar. El gol es para enmarcar. Pero no nos vamos a quedar ahí. No nos vamos a quedar ahí realmente. ¿Por qué? Porque hay más jugadores. Hay jugadores que han dado un cambio realmente impresionante, de verdad. Impresionante. Un gol. A las 31 minutos. Números que firmaría cualquier delantero top del fútbol europeo y mundial. Bien, es cierto, lógicamente, estamos seguros de que
hay que ser realistas y no va a mantener esa media. Por supuesto que no. Pero aporta trabajo, constancia, ganas de superarse y una garra ganadora innata. Banda izquierda, ya tenemos a Valde. ¿Por qué solo volcarlo por la banda de Valde y ser previsible? ¿Por qué solo por la izquierda? Para eso tenemos a Joao Cancelo. ¿Te hace falta un interior? Ahí está Cancelo. ¿Te hace falta lateral izquierdo porque está lesionado? Vale. Ahí está Cancelo. ¿Hace falta un extremo diestro? Ahí está Cancelo. Y ya no solo tira desde fuera Uriol Romeo. Como le gusta, como le gusta el disparo desde fuera del área. Ah, Joao Cancelo animado. También Rafinha. Ojo, si Rafinha, los partidos que le toquen, es capaz de asumir con esa elegancia con la que hizo ayer su suplencia, tela. Nos espera una temporada, si las lesiones no respetan, realmente impresionantes. Impresionantes. Un Joao Félix que ha vuelto a disfrutar al fútbol. Hacía prácticamente 2 semanas, no nos acordamos de esa cara de Joao Félix en el banquillo del Atlético de Madrid, con la cabeza agachada. Lleno de tristeza, la tristeza le inundaba. Ayer le vimos sonreír. Y qué trabajo defensivo, qué trabajo defensivo. Cómo bajaba a recuperar balones, cómo presionaba. De verdad, de verdad. Todos teníamos un cariño especial a Ansu Fati, pero vimos ayer lo de Joao Félix. Y como he repetido en el anterior vídeo, dejémonos de preocuparnos realmente por si se fueran a poder quedar los dos Joaos aquí la temporada que viene. Disfrutemos de dos tops, de dos jugadores tops. Joao Cancelo puede ser discutible, quizás no esté entre el top 3 de laterales derechos del mundo. Para mí sí. Pero puede estar en el quinto. Puede estar entre los 5 perfectamente. Y qué grande Rafinha. Qué zapatazo se soltó Rafinha. Además, todo esto, además de la alegría de Joao Félix, de cómo se han ganado el cariño del grupo, por cierto, el cual tiene mucha parte de culpa Ferran Torres, que está haciendo de cicerone. Ya sabemos que ha coincidido en el equipo también en el City con Joao Cancelo. ¿Cómo se han ganado al equipo? Joao Félix fue ovacionado. ¿Y qué podemos decir de esto? ¿Qué podemos decir de esto de verdad? Joao Cancelo tras el gol. Madre mía. No paro de ver ese gol, de verdad. En serio. ¿Qué partido se marca este tío? ¿Qué partido se marca este tío? 2 semanas en Portugal, yendo y viniendo, porque solo quería Barça. Estaba sufriendo porque no podía ser inscrito. Señalándose el escudo. Ese escudo que llevamos nosotros tatuados en nuestro corazón. El escudo del Barça. Y quizás es pronto para dar un grito, ¿no? Realmente de euforia. Pero no lo es para estar ilusionado. Porque si el Barça juega como lo hicimos ayer frente al Betis, nos esperan muchas alegrías. Y de estos dos tíos, sobre todo de estos dos tíos, Joao Félix y Joao Cancelo, vamos a disfrutar este año. De hecho, salvo que haya lesiones, yo os lo puedo asegurar. Tenemos un auténtico equipazo. Y sé que no se va a poder jugar igual siempre contra equipos que defienden en bloque bajo. Pero para ello tenemos jugadores determinantes, desequilibrantes, como Joao Félix y Joao Cancelo. Y ya no quiero deciros nada de Ferran Torres. Repito, el tiburón. Un gol cada 31 minutos. Ayer no fue su mejor partido. De hecho, como reconoció, no intentó hacer eso. Intentaba por arriba pasar la barrera a Ferran Torres. Y miren el golazo que le salió con rosca de fuera hacia adentro. Siempre, lo siento, lo diré reivindicativo, siempre fui Ferran Torres, siempre fui Joao Félix y siempre fui Joao Cancelo.
Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Suscribiros, activar la campanita de notificaciones, dar un fuerte like al vídeo porque es gratis y nos ayuda un montón. Disfrutemos de verdad de este Barça, nos lo tenemos merecido. Porque este año, os sigo diciendo, el objetivo es la Champions. Viajemos a Londres. De verdad. Hasta la próxima. Visca Barça. Thank you.